Bueno, amigos, esta es La Manía, como siempre, trayéndole las novedades aquí con Marco Polo, con Manuel Pedemonte. Nos hemos tenido la oportunidad de poder venir a este excelente centro de esparcimiento de la FAP, que en realidad es un centro, una escuela de supervivencia en la montaña. Así que hemos decidido coordinar pronto para poder venir acá con todos los chicos de las categorías competitivas y puedan disfrutar de excelentes actividades. Como podrán observar, existe la zona de cuerdas, también tienen la zona de paintball, que es donde pueden hacer esa especie de finta de combate, de batalla. Después está la torre de escalamiento, ¿no? También tenemos el teleférico, las pistas de cross. Realmente es un sinnúmero de actividades que van a poder disfrutar aquí. Hemos tenido la suerte de contar también, hacer varias visitas a varios clubes y darnos cuenta de que este realmente es uno de los mejores que existen en estos momentos en el país, donde van a poder disfrutar todos aquellos, no solamente participantes de los equipos competitivos, sino también los chicos de escuela están invitados. Así que pronto estaremos ya coordinando para en menos de 10 o 15 días poder estar aquí con todos aquellos que puedan participar, ¿no?, de este excelente club. Son una excelente infraestructura y también hay una excelente piscina, hay cancha de fútbol. O sea, olvídense, realmente yo creo que va a ser una experiencia muy linda para todos ustedes. Van a poder disfrutar, van a poder tener un momento de camaradería, ¿no? Y se van a integrar un poco más las categorías de competencia, que es lo importante para nosotros.